Hey, hola, hola, ¿qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Street Fighter V. Y nada, pues he estado así practicando un poquito. Y en esta ocasión, pues como dice el título del vídeo, vamos a ver un poco el modo historia. A ver, tutorial, historia del personaje. Vamos a ver la historia de Ryu, ¿vale? Vamos a empezar por Ryu. Y ya, si queréis que el segundo sea alguno en concreto, pues me lo decís. Si no, pues ya iré llevando yo. De arriba abajo, de izquierda a derecha y bajando, ya veremos. Veamos, si queréis alguno en concreto, me lo vais diciendo. Tenemos así personajes míticos y luego pues algún personaje que otro menos conocido, ¿no? Ya me decís. Y vamos a empezar por Ryu, donde yace el poder. The answer. There shouldn't only be one. Venga, vamos allá. You must destroy everything. The power of absolute destruction. To kill. That is the only destiny of your fist. Vaya, Evil Ryu. Ryu, no, te equivocas. Esa no puede ser la única respuesta. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo se lo montan, eh? Espero que se me oiga bien. La verdad que está esto demasiado alto. Pero vamos. Maestro. Casi fuiste consumido por el Satsui enojado. Sabes que está la voz ese. Imagino que tú eres Ryu, ¿verdad? Sí, ¿quién eres tú? Soy Rashid del Viento. Un héroe del viento que viaja por el mundo. Es una historia, no te aburriré con ella. En cualquier caso, ¿puedo pedirte un favor? Oh, ¿que quiere probar mi fuerza contra mí? ¿Su fuerza contra mí? En internet dicen que nunca dudas en aceptar un reto. La respuesta está en el corazón de la batalla. ¿Te olvidaste? Maestro, en cierto punto podría... Bueno, el corazón del combate no es solo comprender a los adversarios, sino también a ti mismo. Nunca encontrarás la respuesta si te metes a, si te temes a ti mismo, pero claro, eso no hace falta que te lo diga. Venga, pelearé, vamos a pelear. Ya te digo, nada, he practicado un poquito y tal, pero vamos, no he hecho gran cosa, vamos a ver qué tal se me da. Ahí está. Bueno. Este está dominado, tío. Pero bueno, Rashid. Rashid del viento. Vaya paliza te he dado. Bueno, fue una derrota total. Hombre, y tanto que ha sido una derrota total. Mira, 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 mira. Ole, ole. Hemos subido a nivel 4. Adiós, tío, adiós. Como él, debo entender mejor mi poder. Creo que deberías buscar a Ken. Ha estado muy preocupado por ti últimamente. Sí. Ah, que nos vamos a Brasil. Master told me about how you're doing. And about the Satsui no Hado. The fist of destruction. El puño de la destrucción. Debo encontrar una respuesta. Algo que no conduzca a eso. Okay. I can help you with that. Venga, ahora vamos a pelear contra Ken. A ver, yo espero que no se haga muy largo el vídeo. De todas formas, sí, hagámoslo. Ey, ey, ey. Hadouken!
Ahí está, se ha comido el Sword Jugen. Ahí va. Estoy aquí probando así cositas, combinaciones y tal. Ahí va. Se me ha quedado el botón pillado. Venga, ya estás. Anda. ¿Qué es, Nando? Mal por ahí. Vamos ya. No ha estado mal. Ya hemos recibido más moneditas de estas. Alcanzar el nivel 6. Era un puto perdido. Ese es en el Satsui no Hado. Venga, ahora nos vamos a China. Justo al hombre al que quería ver, Ryu, ¿eh? El Satsui no Hado es un poder que ningún hombre debería tener. Esos poderes se atraen entre sí, como esperaba. Este nace, mira. Sabéis que el modo historia continúa en junio, si no me equivoco, con un DLC gratuito que meterán. Y ya pues eso, hablando del precio de gratuito, ya sabéis, ya, vamos, tenéis el enlace, ahí va. Tenéis el enlace en la información del vídeo. Bueno. En la información del vídeo, ahí está Gaming, donde vais a poder encontrar el juego. Un 50% más barato. O sea, bastante. Te la comes. Ahí va. Ahí. Venga, Nash. Fuera. Tenía el poder este, el V-Trigger. No lo he gastado. No, seguimos recibiendo ahí moneditas, experiencia. Subimos de nivel. Soy enojado. No era como me lo esperaba. La verdad que está bien, o sea, tiene bastante, bueno, tiene bastante. Tiene su modo desafío, este modo historia, tiene el modo así ya de para luchar online, ¿no? Con la propia liga, vas ganando puntos de liga. Y nada, yo eché a... chao. Aquí lo he saltado. Yo eché ayer, creo que fue 3 combates. Logro desbloqueado. Tu historia comienza aquí. Ya, pues esta ha sido toda la historia. Un poco pobretona. De todas formas, yo no sé yo si me he saltado algo al final, ¿eh? No, ¿eh? Parece que aquí le di al X. Vamos a volver a ponerlo, no vaya a ser que eso, que nos hayamos saltado algo. Hasta la próxima. Bueno, pues no nos habíamos saltado demasiado. Ya digo, la historia, por así decirlo, esto es como si fuera una primera parte, ¿ok? Sí que ya digo, ya será en junio, si no me equivoco, cuando implementen o cuando añadan lo que sería la historia final, ¿no? Que por lo visto tiene ahí tela, ¿no? No puedo. Iba a ver lo de los trajes, pero vamos, nada. Bueno, pues por aquí estaría la historia de Ryu. La verdad que ha sido más cortito de lo que yo me esperaba, ¿eh?
A ver si... Ahí estaría. No sé si echar alguna, hacer alguna otra cosilla, ya que estamos, pero... Es que en encontrar a un duchador quizá tarda bastante. Así que yo creo que lo vamos a dejar en este... Por hoy. Ya si... Si veo qué tal, pues me echo un supervivencia o lo que sea, pero ya lo dejamos para otro vídeo, ¿no? Para no mezclar así las cosas demasiado. Por aquí nada más, como os he dicho, si os ha gustado, si os ha servido así de ayuda, por lo menos, os ha resultado entretenido. Si queréis seguir viendo más vídeos de Street Fighter, ya sabéis, darle a la manita. Vamos a hacer como con las demás series y tal que tenemos de así de Monkey Island, de Iron Man y tal. Si veo que os gusta, ¿vale? La manera de ver si os gusta, pues es eso, dándole a la manita, pues intentaré grabar este juego pues más a menudo. Si no, pues bueno, tardará un poquito más. Ya veis, sabéis que ahora pues estamos ahí un poco más liados. Pero vamos, por lo demás, no tendríamos mucha complicación. Por aquí nada más, un saludazo, a cuidarse y nos vemos en el siguiente vídeo de Street Fighter. No os lo perdáis, chicos, chicas.